Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Sorry, ahí por el... ¿Cómo están todos? Espero que estén pasando muy bien. Bienvenidos a un nuevo video aquí desde la cueva, desde el Ricardo Espíritu. A ver, aquí viene forrado, ¿verdad? Forrado. Porque aquí hace mucho frío. Viene un partido que no es de tanta trascendencia, Saprissa contra la Universitarios, pero es mitad del campeonato y Saprissa se juega mucho en el liderato, así que veremos cómo va. Aquí está con un amigo liguista, Ángelo. Él participó por una rifa de entradas, se la pegó y me invitó, entonces nada más que agradecido. Nada más que agradecido. Entonces vamos a disfrutar este vlog en este momento. Bueno, un partido disputado. La U empezó ganando temprano, a los 2 minutos, sorprendiendo a Saprissa, pero se logró reponer con llegadas convincentes. Obviamente la U también ha hecho su partido, su marca arriba, después en medio campo, pero Saprissa ha logrado anotar y ha tenido también para convertir más. Sin embargo, el resultado ha sido justo para lo que se ha visto en el partido. Y bueno, aquí saliendo del estadio Ricardo Saprissa, 3-1, victoria final. Saprissa sigue en el liderato a pesar de lo que se dice de que Grecia va a pegar, le quitaron los puntos del partido ese, de programación. Aquí estamos saliendo del estadio, cerrando una vez, saliendo de la parte este del estadio. Un partido interesante, Ángelo. Un partido interesante. Esperemos que ya la segunda vuelta Saprissa siga con esa curva de rendimiento, que no la baje mucho, ¿verdad? Porque ese tema de las curvas de rendimiento siempre hay que hablar, porque eso puede incidir en un campeonato. Así que eso fue todo en el vlog. Esperemos que les haya gustado. Y de aquí, desde San Juan de Tibal, le estamos diciendo chao chao y nos vemos en un próximo video.